Están ustedes a punto de escuchar Generación Posca. ¡Buenos días! Estamos en el podcast Maestra Aura López. Mi nombre es Andrea y yo voy a hablar sobre las instalaciones del centro. Buenos días, mi nombre es María. Mi nombre es Olga. Y nosotras vamos a hablar sobre las pulseras. Mi nombre es Ezequiel y voy a hablar de los maestros y la maestra. Bueno, voy a comenzar a hablar sobre el nuevo huerto que han instalado en el patio. He de decir que todavía no tiene plantas en él, pero está vallado y es un poco molesto, sobre todo cuando estamos en educación física, ya que nos quita un trozo de patio. Y si se nos cuela alguna pelota, es toda una odisea para recuperarla, y se puede romper a darle un golpe con un balón. Siguiendo con el tema del patio, quiero hablar sobre las porterías. Las porterías se quitaron hace ya casi 3 años, y ahora están pintadas en la pared, lo que crea un problema cuando jugamos, ya que cuando un equipo mete un gol, no se sabe con seguridad si ha sido gol, ya que si cae justo en el borde no sabemos si ha entrado o no, ya que al estar pintada no se queda dentro de la portería. Ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera, que van a hablar sobre las pulseras. Yo pienso que las pulseras son una tontería, porque es que hay algunas veces que, por ejemplo, algunos compañeros plantean en coger la pulsera de un color en concreto, y ahora cuando le toca el turno de una de esas personas no haya, entonces se queda solo. Y a mí la verdad me parece una tontería, porque siempre ha habido los mismos niños y no había problema, y ahora con las pulseras sí los hay. Y muchas veces se llevan la pulsera por error a su casa. Los martes y los jueves no tenemos pulsera, pero seguimos estando en un patio hacinado sin poder salir. También las pulseras no sirven para nada, porque luego los niños se esconden las pulseras en la manga y se cuelan. Entonces no tiene sentido. Le hemos preguntado a varios compañeros y nos han dado su opinión sobre las pulseras. Mi compañera piensa que las pulseras se deberían de retirar porque no permiten estar con tus amigos y te puedes quedar solo o sola. Y también que están disminuyendo la cantidad de pulseras, por lo que hay que estar comprando pulseras constantemente y es un gasto de dinero innecesario. Otra compañera nos ha dicho que no le gusta porque no puede estar con quien quiere y nos lo están normalizando cuando somos el único colegio con pulsera. ¿Qué piensas sobre los maestros, Ezequiel? Pienso que deberían de cambiar un poquito la mentalidad. Voy a hablar de los maestros, de los que dan el sexto, María del Mar, Javi, Alberto, etc. María del Mar es tutora de sexto B y da lengua, francés, ciudadanía y mate. Alberto da sociales, es el mejor maestro de sociales, o al menos para mí. Javi es tutor de sexto A, a nosotros nos da inglés y es muy gracioso. Wallu da educación física, nos encanta sus clases. Inma da música, gracias a ella hemos hecho cosas geniales, y eso es todo de los maestros. Me ha parecido muy bien lo que han dicho mis compañeras sobre las pulseras, ya que es un gasto innecesario que tiene el colegio. Para terminar, quiero decir que en las ventanas de sexto A y sexto B, algunas ventanas no funcionan y no se pueden abrir. Eso provoca que caiga más calor, ya que de dos ventanas grandes que tenemos, una no se puede abrir.